que os améis unos a otros como yo os he amado. Quizás nunca nadie pronunció tan bellas palabras, el mandamiento del amor. Amar es el fundamento de la vida. No se puede ser cristiano si no se ama al prójimo. No podremos contemplar el rostro de Dios si no nos amamos los unos a los otros. Las lecturas de hoy nos hablan de conversión y de seguimiento. En primer lugar, Jonás. El Señor lo manda a convertir al pueblo de Nínive. ¿Y sabéis lo que hace Jonás? Como hacemos muchas veces todos nosotros. Huye de lo que Dios le pide. Pero cuando Dios se fija en alguien y lo invita, Dios mismo se encarga de que esa obra llegue a buen término. ¿Y qué ocurre? Que Jonás escapa y el Señor hace que rompa una tormenta en el mar. Y Jonás es arrojado al mar y ese pez que todos recordamos se traga a Jonás, pero luego Dios lo lleva a tierra. ¿Para qué? Para que continúe su misión. Nosotros también tenemos una misión. Dios nos ha encargado anunciar el Evangelio de Jesucristo con palabras y con obras, y no caben peros. Solamente si tenemos un corazón noble y sencillo podremos llevar a cabo esta gran misión. Es curioso en el Evangelio cuando le preguntan al Señor sobre la vida eterna. Le dice el fariseo: ¿y cómo podré alcanzar la vida eterna? La vida eterna, que es ese salto cualitativo que nos dice el Papa Benedicto XVI, la eternidad, vivir con Dios siempre, gozar de su dulzura para siempre junto con nuestros hermanos, la vida eterna. Y le dice: ¿y tú qué piensas? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces les propone esta parábola, el buen samaritano, de cómo aquel hombre fue asaltado, golpeado en un camino y abandonado en él, y cómo pasaron dos hombres, autoridades en religión, y pasaron de aquel hombre, lo ignoraron. Muchas veces nosotros también somos así. Tenemos que llegar temprano al templo y abandonamos realmente a quien nos necesita. Pero mirad, pasó un samaritano, alguien que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Es más, para los de Israel era un hombre impuro. ¿Y sabéis lo que hizo? Lo hemos escuchado. Lo cogió, lo cargó en su mula, lo llevó a una posada, lo curó. Y es más, le dijo al posadero: atiéndelo. Y si gasta más, yo cuando vuelva te lo pagaré. Y entonces Jesús le dice: bueno, ¿quién hizo lo que debía? El que ayudó a su prójimo. Y Jesús le dice: anda y haz tú lo mismo. Mirad, nuestra fe se fundamenta en el amor. Y el amor es confianza. El amor es entrega y el amor es perdón. Y sin estos tres componentes, nuestra vida de cristianos está vacía, completamente vacía. Y hay muchas veces pues que hay personas que se empeñan en seguir en el pozo del sufrimiento, y hay personas que escuchan noblemente la palabra de Dios y la ponen por práctica. Hermanos míos, es una llamada a la conversión del corazón. El Señor nos llama a amar, y amar con autenticidad. No olvidéis lo que nos dice Juan: ¿quién puede decir que cree en un Dios al que no ve? Si al hermano que ve lo desprecia y lo ningunea, lo ignora. Vamos a pedirle hoy de manera muy especial a la Santísima Virgen del Pilar que nos dé un corazón noble y generoso para que podamos vivir con autenticidad el ser hijos de Dios, transmitir el amor en todos los rincones